Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya comenzamos el programa de hoy y estamos terminando el mes de febrero. Terminar el mes de febrero significa terminar las vacaciones, sobre todo para los chicos. Preparamos un informe para saber cómo nos preparamos para el inicio de clases y qué necesitamos. Te lo compartimos ya mismo en estas imágenes. Recomendaciones para un buen inicio escolar. Todos los años, en esta época, muchos somos los que atravesamos un torbellino de conflictos que se multiplican si tenemos más de un niño en la casa. Útiles, uniformes, calzados, libros, son algunos de los temas a resolver. Ya pasando la mitad del mes de febrero, las familias, los docentes y padres se comienzan a preparar para un nuevo ciclo escolar, para retomar las clases y la rutina diaria. Algunos niños y padres expresan alegría a la hora de volver a la escuela o preparar a sus hijos para el ingreso al jardín de infantes o escuela. En cambio, otros niños y familias sienten estrés, falta de entusiasmo y desánimo a la hora de enfrentar este momento. Por esto, queremos recomendarles ciertos consejos a tener en cuenta. Llevarlos de compras. Una buena forma de mentalizarse acerca de la vuelta a clases es ir todos de compras por los útiles escolares y uniformes. Hacerlo junto a tus niños es una linda actividad para compartir en familia y a la vez es una gran chance de que puedan hablar sobre la vuelta a clases, dar consejos y preparar a los niños para que tengan un buen comienzo. Buscar ayuda. Para algunos niños, la vuelta a clases puede ser causa de estrés y nervios. Lo mejor es hablar con su maestra y tratar de desarrollar herramientas para que se sienta confiado y relajado sobre la escuela y su rendimiento. Reunirse con sus compañeros. Antes de comenzar las clases, es bueno que tu hijo se reúna con algunos compañeros. De esa forma, se irá integrando mejor y le perderá miedo a la vuelta a clases. Organiza meriendas en casa o salidas que puedan hacer tu hijo con sus amigos. Ser optimistas. Los padres tienen una gran influencia sobre los niños y es importante transmitirles pensamientos positivos y optimistas sobre la vuelta a clases. Mandarlos a la escuela descansados. Es importante que los niños descansen adecuadamente durante la noche, sobre todo la noche anterior al primer día de clase. Procura que tengan una buena alimentación y 8 horas de sueño para que estén con energía y ánimos de aprender. Establecer reglas. Establecer reglas previas sobre su comportamiento y los deberes para la escuela es una tarea útil que puede ayudar a que los niños se organicen y no se tomen el regreso a clase de manera estresante. Actividades extracurriculares. Es bueno que los padres incentiven a sus niños a realizar actividades extracurriculares, desde deportes hasta hobbies o debates. Es una gran oportunidad para que se interese por diferentes cosas, conozca personas diferentes y vaya formando su identidad. Metas para el año escolar. Establecer metas puede ser muy útil. Hablar con ellos sobre las cosas que les gustaría lograr en este año escolar, desde participar en una obra de teatro hasta entender matemáticas. Es una forma ideal de que juntos exploren sus deseos y sentimientos y puedan establecerse metas y objetivos siempre que sean individuales, sanos y no se basen en la competición con otros. Deseamos que sea un buen año escolar para todos. No será fácil, pero con amor todo se puede lograr. Pues sí, pues yo estoy esperando a mi mamá que todavía no termina de arreglarse. Y yo estoy esperando a mi papá que todavía no empieza a arreglarse. ¿Y para qué estar esperando a tu papá y a tu mamá si los que tenemos que ir a la escuela somos los niños, no los adúlteros? ¡Adulto, chavo! A los viejitos se les dice adultos. Bueno, por eso, pero ¿para qué los están esperando? Ay, porque es el primer día de clases. Y el primer día de clases, los niños suelen ir acompañados por su mamá o, en su defecto, por su papá. ¡Óyeme tú!
¿Pues qué le estás diciendo defecto a mi papá? ¿Yo? ¿Tú? Claro que tú. Bueno, pero... ¿Y los que vivimos en la huerfandad? ¿La qué? Pues en la huerfandad. ¿Y eso qué es? Ay, Kiko, los que no tienen ni papá ni mamá. Bueno, chavo, si nomás es para el día de hoy, yo te presto a mi mamá. ¿De veras? Claro, claro. ¿No habrá algo mejorcito? Tienes toda la razón, chavo. Yo te presto a mi papá. Pues está el canasto para el guerrero. ¡Pues ahora no te presto a mi mamá! ¡Ni yo a mi papá! Bueno, pero no se enojen. Total, aunque sea el primer día de clases, yo le digo al profesor Girafales que no me acompañó nadie porque... Bueno, pero ya se hace tarde, ¿no? Bueno, eso sí. Sí, nada más que mi mamá se está terminando de poner muy guapa. ¿Cómo va a estar el profesor Girafales? ¿Y va a salir hasta que esté guapa? Pues sí. ¡Pues te equivocas, chavo! ¿Si crees que mi mamá se va a dilatar? ¿Sabes qué es lo único que le falta para quedar guapa? Volver a nacer. ¡Eso! ¡No me simpatizas! ¡Oye! ¡Ay, tesoro! No me alcanzó el tiempo de arreglarme. ¿Tú crees que el profesor Girafales se molestará si voy de tu voz? ¡No, al contrario! Si la ve peinada, pues a lo mejor ni la reconoce. ¡No estoy hablando contigo! ¿Nos vamos, tesoro? ¿No vamos a esperar a don Ramón? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para que me acompañe a la escuela? Naturalmente, mijita. Ay, vámonos. ¡Vámonos! Espera, tesoro. Deja que se adelanten. ¡Chao, mi amor! ¡Papacito! ¿Qué pasa? Se me olvidaron mis útiles allí en la casa, viejita abuelo. Te digo. Ahora sí, tesoro, pero rápido. ¡Chao! ¿Qué pasa? A mí también se me olvidaron mis útiles. No con ellos. No entiendo cómo el profesor Girafales acepta en la escuela a ciertas criaturas. Digo, si lo dice por Kiko, aquí a la vuelta hay una escuela para tarados mentales. ¿Qué? No, era una broma. ¡Qué carácter! Digo, Kiko, yo sé que Kiko no tiene nada que hacer en esa escuela de tarados mentales. Por supuesto que no. Lo reprueban. ¡Qué cosa! Digo, no. Lo he de agarrar y le voy a dar una tanda de cachetadas que le voy a dejar los cachetes inflados para todos los días de su vida. Mami, de chiquito me agarraste mucho a cachetadas. No, tesoro. Bueno, tú no eres cachetón. Lo que pasa es que tienes la boca trazada. ¿Qué? Digo... No, tesoro. Lo que pasa es que eres un niño sano y pues los niños sanos son cachetones y colorados. Pues sí, pero los niños de mi escuela se burlan mucho de mí. Dicen que tengo cachetes de toronja de a peso. ¿Ah, sí? Pues diles que vayan al mercado para que vean que las toronjas de a peso no son ni la mitad. Creo que se hace tarde para ir a la escuela. Sí, ya me voy. Espérate, yo voy contigo. El primer día de clases todos los niños van con su mamá. Ay, pues de veras, yo te voy. Vamos. Thank you.
Agradecimientos, muchas gracias a Ludovica Botier. Ya sabés, Ludovica es moda a tus pies. La vuelta al cole la tenés en Ludovica con todo lo necesario. Y lo podés financiar con tu tarjeta Aurus Visa. Banco de Corrientes, siempre cerca de los correntinos. Un beso enorme a Ramo Martínez, como siempre. Muchas gracias también a Jessie Aguayo por el maquillaje, a Olga Estilista Unisex por el peinado, al Turismo Hotel Casinos por permitirnos realizar nuestro programa desde aquí. Me voy a la pausa, vuelvo en un ratito nada más. No te vayas, ¿eh? Ya regresamos. Este verano, elegí Corrientes. Tenemos el itinerario listo para todos. Sol y playas, arenas cautivantes a la vera del río o lagunas. Chamamé, la capital de la gran nación chamamecera. Caminos de la fe. Fiestas populares, revalorizando nuestra identidad y ganas de celebrar. Ecoturismo y aventura. Legado jesuítico guaraní. Turismo tecnológico productivo. Recorre los caminos del carnaval. Corrientes es la capital nacional del carnaval. Está todo listo. Te estamos esperando. Este verano, elegí Corrientes. Una provincia por descubrir. Productos con precios cuidados. Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Cochería del Paraná, el más cálido hasta siempre. Profesionalismo y vocación de servicio para acompañar a su grupo familiar. Conozca más sobre la calidad de nuestros servicios en www.cocheriadelparaná.com. Buenas noches y hablar de yoga. ¿En qué momento de nuestra vida puede ser determinante o puede ser un punto de inflexión para ayudarnos a hacer un cambio? Por eso ya vamos a charlar con Matilde García, quien recibimos con un gracias por estar siempre con nosotros. Y gracias a vos por los espacios que me das. Mati, el yoga, ¿en qué nos favorece en determinados momentos de la vida y cuáles son? ¿Hay momentos que son puntos de inflexión? Sí, la práctica de yoga, ya hemos dicho muchas veces que es desde que nacemos y desde antes de nacer también, hasta toda la vida. Pero hay momentos en la vida en las que la importancia que puede tener el yoga como el despertar a un nuevo momento, a la iniciación hacia algo, puede ser determinante. Bien. Uno de esos puntos de inflexión es después de la adolescencia, cuando terminamos la escuela secundaria. En este momento los chicos padecen cierta desorientación, a veces no saben qué carrera seguir o han sufrido una decepción porque intentaron ingresar a alguna carrera y no tuvieron
la suerte, por decir de alguna manera, de haber podido continuarla. En ese momento el yoga les puede ofrecer ya sea un buen momento para abordar solamente la práctica, donde por supuesto encontrarán un camino con todas las técnicas que el yoga nos ofrece para armonizarse, para centrarse, para encontrar un equilibrio donde seguramente ese estado de indecisión o de incertidumbre va a encontrar más claridad. No quiere decir que porque asista a una clase de yoga ya voy a encontrar mi vocación. Por supuesto, si el joven o el adolescente quiere hacer un test vocacional, bienvenido sea, estará la orientación de sus padres, de sus educadores también. Pero el practicar yoga en este momento lo va a favorecer muchísimo para tomar una decisión. Y para centrarse, ¿no? Y para centrarse. Y tal vez, si se ha tomado un año sabático o si ha intentado ingresar a una carrera y no pudo, ¿por qué no? Si le gusta la práctica y si además de hacer algo por sí mismo, quiere encontrar una salida laboral rápida en una carrera seria, formarse como instructor de yoga podría ser una salida para que ese año sabático sirva para la autorreflexión y también, por supuesto, para que ese joven tenga un arma para desenvolverse en la vida. ¿Ese es el único momento de la vida? Y hay otro que también es muy importante, que es el momento en el que el adulto parece que ya lo ha realizado todo. Nos ocurre mucho a las mujeres, pero también cada vez más a los hombres, y cada vez más hombres se acercan a la práctica del yoga y a las formaciones del yoga y de otras disciplinas llamadas alternativas o complementarias. Ese momento donde profesionalmente te sentís bien, pero tal vez estás un poquito cansado, o muchas veces dicen, ¿cómo hago? Porque yo ya siento, ya estoy en un momento en el que quiero hacer algo por mí, desarrollarme un poquito más espiritualmente y me siento como incómodo donde estoy. Bueno, en ese momento en el que tal vez la persona está esperando su jubilación y sigue trabajando, se siente algo agobiado o una mamá ha dejado muchas cosas y por supuesto se ha desarrollado como mujer y como madre maravillosamente, pero quiere algo más, también es el momento. Si o ve no el nido vacío, por ejemplo. O hay el nido vacío, hay un momento en el que quiero hacer también algo por mí. Bueno, en ese momento puede comenzar la práctica y tal vez también, me ocurre muchas veces que profesionales o personas que ni piensan en dar clases, dicen yo vengo a hacerlo para mí y quiero saber, conocer un poquito más, no solamente venir a una clase a practicar. Entonces se incorporan a la formación. Y luego, seguramente, terminan dando clases de yoga. Se apasionan, porque es así, es así. Sí, sí. ¿Cómo hacen para inscribirse? ¿Cuándo comienzan los cursos? ¿Cómo tenemos más información? Cualquier momento del año es bueno para comenzar los cursos y nosotros hemos evolucionado, vamos cambiando, vamos modificando cosas, pero el otro día le decía a mis alumnos que lo que no modificamos es la estructura de aula abierta. Podés comenzar la formación en cualquier parte del año, pero los primeros meses cuando uno se organiza son los ideales. Así que acérquense cuando quieran. Cuando surja esta inquietud, pueden acercarse de lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 o 19 a 21 horas, pueden pedirnos una entrevista y charlar sin cargo. Las clases las damos todos los días y pueden venir a San Martín 2110 en esos horarios o llamarnos al 4469676 o al 154-7290-65. Como siempre, Matilde, un placer. Y nos vemos la semana próxima. Gracias. Espero. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, volvemos en un ratito todavía. Hay mucho más. Buenas noches. Este verano, elegí Corrientes. Tenemos el itinerario listo para todos. Sol y playas, arenas cautivantes a la vera del río o lagunas. Chamamé, la capital de la gran nación chamamecera. Caminos de la fe. Fiestas populares,
revalorizando nuestra identidad y ganas de celebrar. Ecoturismo y aventura. Legado jesuítico guaraní. Turismo tecnológico productivo. Recorre los caminos del carnaval. Corrientes es la capital nacional del carnaval. Está todo listo. Te estamos esperando. Este verano, elegí Corrientes, una provincia por descubrir. Productos con precios cuidados. Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Llegó el diario más completo de la región. El diario con mayor cobertura en todo el NEA. Diario Norte, haga crecer su empresa. Anuncie con nosotros, el mejor vehículo comercial del NEA. Para anunciar, visítenos en www.nortecorrientes.com. Diario Norte, el diario de Corrientes. Cochería del Paraná. El más cálido hasta siempre. Profesionalismo y vocación de servicio para acompañar a su grupo familiar. Conozca más sobre la calidad de nuestros servicios en www.cocheriadelparaná.com. Buenas noches y vamos a hablar de esos antojitos que tenemos durante el día. ¿Por qué comemos sin hambre? ¿Por qué tenemos ese arranque de decir, qué ganas de comerme un chocolate, qué ganas de comer una hamburguesa? Y no tenés apetito. ¿Qué pasa con ese tema? Ya estamos con la licenciada Lucrecia Lencinas. Lucrecia, ¿por qué nos pasa eso? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. Gracias. ¿Por qué nos pasa que muchas veces picoteamos o comemos sin hambre verdaderamente? Bueno, lo que pasa es que la comida en muchas ocasiones satisface sentimientos, emociones. Entonces, en este caso se transforma en un comer para mitigar determinados sentimientos o situaciones que estamos pasando que nos vuelven ansiosos. Comemos más por ansiedad, digamos. Sí, o porque estamos aburridos o cansados, solos, o porque necesitamos sentir placer y gratificarnos. Ahí te hago un aporte. ¿Viste las películas que cuando están tristes porque se pelearon con alguien o las abandonaron, vamos con el tarro de chocolate, de helado de chocolate? Exactamente, sí, exactamente. Elegimos qué alimento queremos comer cuando se trata de hambre emocional. ¿Cómo hacemos para identificarlo? Bueno, es fundamental aprender a diferenciar el hambre real o fisiológico del emocional. Cada uno tiene sus características. Bien, te escucho, quiero saber. Este tema me interesa muchísimo. Bueno, como dabas el ejemplo recién, el alimento es selectivo. Elijo algo que tengo ganas en ese momento de comer. No cualquier alimento me va a satisfacer el hambre emocional. Tengo ganas de comer un chocolate o un alfajor. Bien. A diferencia del hambre real, cuando tengo hambre real voy a elegir entre varias opciones, ¿sí? No elijo un alimento determinado. Cualquier cosa me viene bien. Puedo ser más selectiva, decir, bueno, me estoy cuidando, vamos por la verdura. ¿Sí? También se puede elegir una opción saludable. Decime. Otra de las características es que ese alimento lo necesito incorporar ahora, en este momento.
de manera rápida, a diferencia del hambre real, que se puede esperar un tiempo más para ingerir el alimento, ¿sí? Bien, perfecto. Esa ya es la segunda característica. Vamos anotando porque esto está bueno. Bueno, cuando estamos con el estómago lleno, entre comillas, muchas veces queremos seguir comiendo. Comemos aún más de lo que ya hemos hecho. Esa es una de las características. No ponemos un freno. A diferencia del hambre real, en donde una vez que hemos incorporado suficiente cantidad de alimentos, es muy probable que no sigamos aumentando la cantidad. Hay un reflejo que es que se da naturalmente en el cuerpo, que es el de satisfacción, ¿no? Sí. Cuando nosotros estamos almorzando, por ejemplo, o cenando, incorporamos determinada cantidad de alimento en determinado tiempo y a los 20 minutos recién es como que llega el mensaje al cerebro: estamos en situación de dejar de comer. Eso también se da cuando uno tiene mucha ansiedad, que come rápido, 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 y es como que no llegas nunca a los 20 minutos. Claro, se complica la situación cuando comimos rápido, porque si estamos ansiosos, en 20 minutos podemos comer el doble de lo que haríamos si estamos conscientes, saboreamos el alimento, sentimos el aroma, el sabor, si vamos a incorporar mucho menos, si lo hacemos de una manera más pausada, ¿sí?, masticando lentamente el alimento. Ahora, Lucrecia, el estado de vida que nosotros llevamos, donde estamos ansiosos todo el día, donde estamos apurados, controlando horarios y demás, nos lleva un poco a ese ritmo. ¿Cómo hacemos si estamos muy nerviosos o si estamos muy ansiosos? ¿Es conveniente almorzar o me entretengo con algo y espero a relajarme? ¿Qué hago? Bueno, lo ideal, si estoy muy ansioso, es consumir o ingerir líquidos, por ejemplo, alguna fruta, algún caldo desgrasado, ¿sí?, para calmar esa ansiedad. Y después recién nos vamos al plato principal. Ah, bien, claro. bien, perfecto. Entonces, lo importante, y ahí me dispara otra cosa, yo creo que debemos ser conscientes un poco de lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Hay que entender que muchas veces la comida actúa como una muletilla para transitar momentos incómodos, difíciles. Entonces sentimos un vacío interior que tratamos de llenarlo con el alimento, ¿sí?, para que nos genere placer, satisfacción, que va a ser momentáneo y fugaz. Después vamos a volver a sentirnos como estábamos. Y esos kilitos te quedan. Es así, ¿no? Entonces, lo ideal es estar despiertos, conscientes, desactivar el piloto automático y empezar a observarnos y a preguntarnos: ¿queremos realmente comer? ¿Qué queremos comer? O preguntarnos por qué queremos comer fuera de horario. Empezar a observar nuestros sentimientos, nuestras emociones en esos momentos donde estamos fuera de hora picoteando, incorporando alimentos en una cantidad mayor a la conveniente, digamos. Ah, bien. Bueno, eso ahora que están alrededor de la mesa y está toda la familia, está muy bueno incorporarlo. Ser conscientes, y no solamente ser conscientes del alimento, estar en el aquí y ahora, que es el gran desafío de esta época. Exactamente. Por ejemplo, en la mesa familiar, tratar de tener conversaciones agradables, apagar la televisión, saborear el alimento, sentir el aroma, ver el color y vivir ese momento presente plenamente. De esa manera nos mantendremos conscientes viviendo el presente, ¿sí? En esta época que vivimos a mil, donde estamos todos apurados y corriendo. Sí. Muchísimas gracias, Lucrecia. De nada, Miriam, gracias a vos. Durante lo que queda de febrero no se corta ninguno de los servicios y marzo arrancamos con todo. Exactamente, seguimos con el programa Perdiendo Peso, con diferentes horarios, trabajando siempre con nuestro personal especializado, con los diferentes profesionales, las nutricionistas siguen a full. Y el 19 de marzo comenzamos el instructorado de CrossMac. ¡Ah, qué sí. bueno! ¿De qué se trata? Contame, CrossMac. Un sistema de entrenamiento para trabajar fuerza, potencia muscular, resistencia, también resistencia cardiovascular. Un programa que está en vigencia en Bolivia, Brasil, Perú y que llegó a la Argentina, con ejercicios sencillos y muy prácticos para poder realizar en las diferentes clases. Así que los instructores a perfeccionalizarse, ¿puede ser o no? Exactamente, especial para los instructores que quieren incorporar nuevos conocimientos, nuevos y actuales conocimientos. Dame las direcciones, los teléfonos para que ya puedan averiguar. Exactamente. Bueno, en Biosan, Resistencia, Avenida La Prida 56,
y en Juan B. Justo 1025. Los esperamos. Muchísimas gracias, Lucrecia. Me voy a la pausa, vuelvo en un ratito nada más. No te vayas, ya regresamos. Este verano elegí Corrientes. Tenemos el itinerario listo para todos. Sol y playas, arenas cautivantes a la vera del río o lagunas. Chamamé, la capital de la gran nación chamamecera. Caminos de la fe. Fiestas populares, revalorizando nuestra identidad y ganas de celebrar. Ecoturismo y aventura. Legado jesuítico guaraní. Turismo tecnológico productivo. Recorre los caminos del carnaval. Corrientes es la capital nacional del carnaval. Está todo listo. Te estamos esperando. Este verano, elegí Corrientes. Una provincia por descubrir. Productos con precios cuidados. Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Cochería del Paraná, el más cálido hasta siempre. Profesionalismo y vocación de servicio para acompañar a su grupo familiar. Conozca más sobre la calidad de nuestros servicios en www.cocheriadelparaná.com. Turismo Diversidad es una de las empresas que apuesta al desarrollo turístico de la región. Ellos son quienes promocionan el portal Cambiretá, las salidas de pesca, los paseos por la isla de Pipé. Su titular, Alejandra Bolocchi, estuvo en Corrientes y dialogamos con ella. Ale, contanos, ¿qué estás haciendo por aquí? Thank you.
Balmac es la primera marca de ropa deportiva registrada en la provincia de Corrientes. Ya sabés, este es el catálogo. Podés ser revendedora Balmac y tener una muy buena oportunidad comercial en tu vida. Ya te presento parte del catálogo. Balmac Indumentaria Deportiva nace a fines del 2007. Es un sueño hecho realidad. Hoy todavía quedan muchos anhelos por cumplir. Es la primera marca registrada en indumentaria deportiva en la provincia de Corrientes. La pasión por la actividad física y el desarrollar ideas de negocio los lleva a formar Balmac, donde se mezcla la vocación profesional y el llevar a cabo una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de indumentaria deportiva, fitness y tiempo libre. Balmac. ¿Buscas productos con precios cuidados? Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Llegó el diario más completo de la región. El diario con mayor cobertura en todo el NEA. Diario Norte, haga crecer su empresa. Anuncie con nosotros, el mejor vehículo comercial del NEA. Para anunciar, visítenos en www.nortecorrientes.com. Diario Norte, el diario de Corrientes. Cochería del Paraná. El más cálido hasta siempre. Profesionalismo y vocación de servicio para acompañar a su grupo familiar. Conozca más sobre la calidad de nuestros servicios en www.cocheriadelparaná.com. Cabalgatas La Gaseosa, orgullosamente argentina, se produce en Barranqueras, provincia del Chaco, se distribuye a todo el país. Es la gaseosa que quiero compartir con vos tus mejores momentos. Y un muy buen momento que se viene es la nueva edición de la Fiesta Nacional del Surubí. Aquí algunos detalles. Te espera Forastero Pescador para su fiesta nacional del surubí. Y como siempre, te da la bienvenida la tierra colorida de mi mundo taragüí. Y se viene el Mundial de Pesca, se viene la Fiesta Nacional del Surubí. Estamos con José Horacio Urdiró, quien es el presidente de la Comisión Organizativa. Bueno, ¿cómo se viene esta 41ª edición? Y yo creo que se viene como toda fiesta, como es el surubí, se viene muy surubí. Así que no podemos dejar de sentirnos orgullosos y felices de ser parte de la conducción de este evento, ¿no? Se viene un año, es un año muy especial, sí. Estamos viviendo un verano solidario con el tema del niño que nos ha dado algunos dolores de cabeza. ¿Cómo se están preparando ustedes? Mira, nosotros quisimos, como asumimos la responsabilidad mediados de diciembre, en ese marco, ¿no?, donde teníamos gente evacuada, corriente de niños castigando demasiado, bueno, no era el espacio ideal, pero sí dijimos, no hay que quedarse, hay que seguir avanzando, la vida sigue. Seguramente si esperábamos hasta abril, mayo, iban a decir, no hicieron nada. Entonces decidimos hacer etapas de concurso, de la fiesta. Primer mes, concurso, 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 concurso. Todo enero nos dedicamos a los pescadores. Si vos me preguntás qué artista soy, te decimos que ya tenemos 1.200 artistas, porque tenemos 400 lanchas preinscritas. ¿400 ya? Hoy.
Hoy más de 400 lanchas. Esto ya te da un marco que tenemos 1.200 artistas que vienen, que bajan la lancha, que salen, que van a pescar, que se ríen, que saltan. Entonces, eso estamos asegurados. Así que también es uno de los marcos que tenemos que hacer un festival acorde a eso, que nos vamos a ocupar durante este mes, cerrando directamente. Lo que hicimos nosotros es concretamos para llegar con el tiempo que tenemos que llegar. Con respecto a los solidarios, sí, también hacemos. Nosotros este año pensamos arrancar con un surbí solidario, con el que el día miércoles cierra realmente el solidario. Viste que por ahí se habla de otros días para el día gratuito. Nosotros decimos que tenemos que arrancar siendo solidarios con la gente. Así que desde ya, bueno, no es primicia, pero es casi la primicia, que el miércoles nosotros el surubí no va a tener costo de la entrada, sino aquel que quiera, porque ni siquiera va a ser un condicionamiento, dejar algo para la gente que está afectada. Ese va a ser el único requerimiento para que entre al predio. Además, teniendo en cuenta que para muchísimos pescadores, para la gran mayoría, la fecha del surubí es fecha fija dentro de su calendario. Eso no se puede evitar. Todos decíamos nosotros, ¿por qué el concurso? Porque el concurso, hay gente que trabaja, terminó el concurso el 1 de mayo, el 2 de mayo está trabajando ya para su concurso. Y todos sabemos que ya el alcance no es solamente nacional. Esto trascendió. Realmente yo estoy gratamente sorprendido por los llamados que recibo, que son realmente insólitos. A veces pienso que me están cargando de los lugares tan remotos que nos llaman y que se sienten surubí. Así que el orgullo es muy grande. El grupo de muchachos que se ha juntado para hacerlo, también somos bastante soñadores. El surubí es el lugar donde le podemos devolver a Goya lo que Goya nos da. Pensemos en eso y seguramente va a ser la fiesta que todos queremos. Invita a toda la gente para que se dé cita, que vengan a Goya y que disfruten todo lo que tiene preparado. Y yo digo que todos me preguntan si vemos los servicios meteorológicos. Internet es muy bueno, la tecnología es muy buena, pero yo los invito a que sean antiguos, que cierren sus ojos, que sueñen con la fiesta que quieren ver y seguramente la van a ver porque ahí vamos a estar para brindársela. Raúl González Vilas, él es fiscal general de esta fiesta, una fiesta que tiene un peso muy fuerte, una fiesta que está en el calendario de todos los pescadores y que tiene ya esa trayectoria maravillosa. ¿Cómo se están preparando ustedes para esta nueva edición? Sí, buenos días a tu audiencia. Sí, estamos como todos los años ya formando un grupo importante de fiscales, porque si hay algo que caracteriza a la fiesta de Goya es la transparencia, el esmero que se le pone en la fiscalización, a sabienda que es un concurso que se realiza en horas de la noche, que es muy difícil la tarea, pero con toda la buena voluntad de la gente que me acompaña en esta tarea, realmente se logra hacer una fiscalización transparente, una fiscalización que llega a cada uno de los rincones, porque hay desparramadas lanchas por 100 kilómetros de extensión, tenemos desparramadas lanchas por todos lados, y bueno, y se llega a todas a fiscalizarlas. Y por la cantidad de participantes, la cantidad de lanchas que participan todos los años, es un trabajo que no es poca cosa. No es poca cosa, son casi 1.000 embarcaciones que tenemos que fiscalizar, que tenemos que ordenar la largada, ordenar las zonas de pesca. Cada zona de pesca tiene dos fiscales, tiene un supervisor de zona, tiene equipos de comunicación, tiene enfermeros, está todo armada la logística para que sea una fiesta que tenga todo el brillo que realmente tiene nuestra fiesta, ¿no? Y bueno, en función de eso que se busca gente idónea para trabajar en el tema. Y bueno, armando como todos los años ya de antemano, de que no dejar nada librado al azar. ¿Recordamos la fecha? El concurso se larga el 30 de abril a las 3 de la tarde, si los pescadores quieren, porque ahí se me escapan. Sí. Están todos muy ansiosos. Hay una adrenalina. Mirá, la adrenalina comienza cuando se va el pescador y se inscribe. Ya empieza a comentarlo con el resto de sus pares. Cuando se sortea la zona, ahí empieza todo, porque me tocó esta zona, porque me tocó la otra, que tenemos que ir a este lugar, que vamos juntos, porque yo no conozco, yo me pierdo, y ya empieza el concurso. Después el tema de la largada, ni hablar. Y la largada, que es un espectáculo en sí mismo. Sí, realmente es un espectáculo, o sea, es indescriptible realmente levantar la bandera argentina y ver que casi 1.000 embarcaciones surjan el riacho Goya atrás tuyo. Realmente es una cosa que si yo lo tendría que describir con palabras sería imposible. Bueno, esa es la largada, hasta las 3 de la tarde.
El concurso de pesca comienza a las 5 de la tarde cuando ya las embarcaciones en su mayoría están ubicadas en la zona de pesca y termina a las 8 de la mañana el otro día, teniendo tiempo para arribar al predio Costa Surubí para entregar la tarjeta de pescador para computar las piezas hasta el mediodía. O sea, finaliza el concurso al mediodía con lancha vista desde del lugar donde tiene que llegar, ¿no? Y después la tradicional cena entrega de premios. No, primero le damos el desayuno. Primero el desayuno, porque no sea caso que viste que se, como no comen nada ni toman nada durante toda la noche, que no se me debiliten los pescadores, entonces lo esperamos con un desayuno, con torta frita, con chipá, con facturas, lo que sea, para que vengan. La mayoría no toma desayuno, porque hay otras bebidas más. Sobre todo los que vienen ya pensando que obtuvieron algún tipo de premio, entonces ya festejan de antemano y bueno, y a la noche sí, la espectacular cena, clausura y entrega de premios. Bueno, felicitaciones y a trabajar, que viene una fiesta grande. Sí, sí, como todos los años, ojalá que esta sea la mejor, pero no tan linda como la que sigue. Bien. Y te dan las muchas gracias, mi ciudad. Goya por Y lo nuevo de Silkei se llama K-Color Superstar, es coloración en crema de muy fácil aplicación. K-Color Superstar, conseguilo en las principales farmacias y perfumerías de nuestro país. Me tengo que ir y te dejo con muy buena música. Ellos son de Bella Vista, son un grupo maravilloso. Estoy hablando de los chicos de la Happy Hour. Grabaron un video hace muy poquito tiempo, se llama El Tiki Taka, y con este tema nos despedimos. Chau, chau. Llegamos a la disco. Este verano, elegí Corrientes. Tenemos el itinerario listo para todos. Sol y playas, arenas cautivantes a la vera del río o lagunas. Chamamé, la capital de la gran nación chamamecera. Caminos de la fe. Fiestas populares, revalorizando nuestra identidad y ganas de celebrar. Ecoturismo y aventura.
Legado jesuítico guaraní. Turismo tecnológico productivo. Recorre los caminos del carnaval. Corrientes es la capital nacional del carnaval. Está todo listo. Te estamos esperando. Este verano, elegí Corrientes, una provincia por descubrir. Es hermoso, rico.